Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar un plato un poquito más sano que los postres que preparamos últimamente. Y van a ser es un plato de timbal de vainas verdes, en este caso son judías verdes. Las podéis coger preferentemente siempre frescas, pero al precio estratosférico que hay, si las tenéis que coger congeladas, tampoco pasa absolutamente nada. Hay marcas muy buenas y que dan un resultado óptimo. Entonces necesitamos 800 gramos de judías verdes. Necesitaremos unas cigalas. Por eso el plato es un poquito más caro de lo normal, pero bueno, necesitamos unas 10-12 cigalas. Luego, para abaratarle y que haya un poco más de chicha entre las judías, le vamos a poner un poquito de surimi. Podéis poner gambas o tal, pero para abaratar el precio vamos a utilizar el surimi clásico de barritas que encontramos en todos los supermercados. Luego vamos a tener que hacer un aceite de cigalitas, que para ello vamos a utilizar las cabezas de las cigalas, aceite de girasol, whisky, un diente de ajo y sal. Y después, para la presentación, también vamos a preparar una mayonesa muy rica de frutos secos, que vamos a necesitar 50 gramos de anacardos molidos, dos huevos, aceite de oliva y vinagre. Si no queréis molestaros en hacer vosotros la mayonesa, con que utilicéis 6 cucharadas de mayonesa de bote, lo podéis hacer, pero nosotros vamos a hacer la mayonesa para que sea un plato totalmente casero. Y luego necesitamos también, para la presentación final, unos pistachos y un poquito de cebollino. Con todo ello, haremos un rico plato. Lo primero que vamos a hacer mientras preparamos el resto de ingredientes es poner agua a cocer y cocer las judías, que es uno de los temas prioritarios. Cuando las saquemos, las enfriamos rápidamente para que no pierdan el color verde, las podemos poner con agua fría y si es mucho mejor y tenemos suerte de tener hielo, pues unos hielos que enseguida enfriarán las judías y no perderán ese verdor tan característico ni se pondrán un poco pardas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agua con sal. Y cuando empiece a cocer el agua, lo que vamos a hacer es pelar las cigalas. Como las cigalas son pequeñas, porque para este plato tampoco necesitas que sean unas cigalas exageradas, las patas no las vamos a aprovechar y las vamos a echar igualmente en la cazuela. Hemos puesto una cazuela en la que vamos a poner todas las partes de la cigala. Se puede triturar también un poquito, luego yo lo voy a triturar con la cazuela, con la propia cuchara. Pero si podéis, podéis perfectamente vosotros, antes de ponerlas, triturar un poco las cabecitas de las cigalas. Le vamos a echar un chorrito de aceite, le voy a pelar un ajo, salpimentamos, dejamos que se haga y luego lo flambeamos con un poquito de whisky. Con las cabezas, que como os he dicho, hay un chorrito de aceite, echamos un diente de ajo cortado en cuatro, lo podéis poner entero si queréis. Pero como lo que vamos a hacer al final es filtrarlo el aceite, no importa en los puntos que esté. Dejamos que se haga un poquito. Lo que voy a hacer es con una cuchara machacar un poco las cabezas de las cigalas para que suelten más juguillo, que siempre va a venir mejor. Dejáis que se queme, no pasa nada que se queme, bueno, que se queme, que se tosten las cabezas, porque contra más tostaditas estén, más color van a cortar al aceite. Y como luego le tenemos que confitar con el aceite de girasol, lo único que tenemos que hacer es que se cojan colorcillo. Ya tenemos tostaditas las cabecitas. Echamos el whisky. Con ayuda de un mechero y un palito, os aconsejo porque es posible que pegue el viaje para arriba. Y hay fueguecillo, está pambleando un poquito, no sé si veis la llama. Pero removéis un poquito así, se termina de cocer. No intentéis con el mechero directamente porque os pega un fogonazo y a lo mejor podría quemaros directamente la mano y el mechero. A esa poca cantidad tampoco se va a cambiar mucho. Pero bueno, el resultado que queremos es que ese alcohol y aroma de whisky lo coja las cáscaras y que luego lo traspasen al aceite, que es el que vamos a conseguir. Ya el agua está a punto de hervir y lo tengo en las judías. Este plato ya va más que malo. Ponemos un aceite de girasol. En este caso yo he puesto un aceite de girasol con aroma a curry, que es un aroma que me gusta mucho para el marisco y que también le va a dar otra tonalidad. Bajamos el fuego porque no queremos que esté muy caliente.
le damos unas vueltecitas y lo que haremos luego será tamizar el aceite y es el aceite de cigalas que tenemos listo. Ya tenemos el agua hirviendo también para las judías. Echamos las judías en la cazuela. Tienen que quedar pegadas algunas. Las dejamos hervir, que nada, en unos 10 minutines más o menos estarán más que hechas. Y lo que os he dicho, las sacáis, las remojáis en agua fría, si podéis tener hielo mucho mejor, pero que se enfríen rápidamente porque si no se os pondrá un verde muy pálido, parduzco, que no es agradable. Tenemos cociendo las judías verdes, tenemos que tener durante 30 minutos en aceite de girasol confitándose las cabezas de cigala que ya teníamos tostadas. O sea, esto es a largo plazo, ponerle, yo le tengo al 1, que ya es suficiente temperatura, lo dejáis ahí que se confíe tranquilamente y durante 30 minutos. Mientras vamos a hacer la mayonesa, el que quiera, ya sabéis, ahorrar trabajito, tenéis tranquilamente el tema de comprarla hecha. Echamos sal, unas gotas de vinagre, que es muy poquito, cogemos la batidora, empezamos a batir y empezamos a echar aceite. Echamos un poquito de aceite, empezamos a batir y vamos echando un hilo de aceite. Vamos a la primera, gracias a Dios no hemos tenido el problema de que se corte. Metemos las almendritas, bueno, perdón, los anacardos molidos. Lo que vamos a hacer es unas vueltecillas y ya tenemos preparada la mayonesa para mezclar con la decoración final. Tenemos las judías verdes con agua con hielo en su propia cazuela, el aceite ya solo 15 minutos. Lo que vamos a hacer es hacer las cigalitas. Como a todos nos gustan las judías verdes, pero siempre con algo más agradable que llevarte a la boca. Y las cigalitas son 8 para la presentación con la gente prácticamente. Lo que vamos a hacer es, para encontrarnos algo más rico entre las judías, vamos a poner un poquito de surimi. Se pueden poner gambas, peladas, cualquier otra cosa, pero para abaratar más el precio lo que vamos a hacer nosotros es el surimi, que podemos encontrar cualquiera en el supermercado. Lo cortamos en rodajitas y lo freiremos con las cigalitas. Podéis también freírlo con un dientecito de ajo, también. Lo que pasa es que como el aceite ya tiene el diente de ajo, tiene el curry, ya va a enriquecer suficientemente el plato y no es necesario tampoco añadir grandes cosas a las cigalas ni al surimi. Ya tenemos las judías enfriadas totalmente. El aceite le falta ya muy poquito para terminar de hacerse. Y lo que vamos a hacer mientras es, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, poner el surimi, que se tueste un poquito, con las cigalas para que coja un poquito de calor y se hagan. No tenemos que hacer tampoco que se hagan muy mucho, porque es simplemente que cojan un poquito de calor y hechas. Entonces ya con esto terminamos la decoración. Ya tenemos el surimi con las cigalas al fuego. Hemos puesto un plato de presentación ya con el aro que vamos a utilizar. Picamos los pistachos, que va a ser el final de la decoración. No hay que molerles, sino solo picarles, romperles. Entonces es muy sencillo, es como se hace, en un bol con un mazito y ya está. Porque tiene que quedar cachitos grandes, no queremos que quede el polvo. Ya lo tenemos, ahora cogeremos la mayonesa, pondremos un poco de mayonesa en el plato y ya montamos el plato. Ya tenemos todo para montar. Lo único que vamos a utilizar ya es dos coladores, uno un poquito más grueso para que queden las cabezas en él y el otro el más fino para que si hay algún restillo más fino, pues tampoco se cuele. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner el cazo así, poner el aceite y con ayuda de una paleta volcamos las cabezas
en el colador. Ahora os lo enseñaré, pero se ve claramente cómo las cabezas quedan en este colador, pero en este quedan también restos del aceite, que eran más finos que la cabeza, pero que hubieran ensuciado nuestro aceite. Lo ponemos aquí para tirar ahora. Y lo que vamos a hacer con este aceitecillo, que por cierto huele maravillosamente bien, es dar un salteado a las judías verdes, las salpimentamos un poquito y ya montamos el sartén al fuego. Echamos un par de cacitos del aceite de las cabezas de cigalas. Este aceite le podéis guardar en el frigorífico unos días para otro plato. Si hacéis una paella, un risotto, cualquier cosa os va a quedar fabulosamente bien, o una sopa inclusive, cualquier cosa que sea con pescado, porque el sabor que le va a dar es maravilloso. Entonces cogemos unas judías verdes, yo no voy a hacer todas, porque para saltear y montar un plato os lo enseño ya así. Le subimos un poquito el fuego. Yo os enseño además el color más de cerca, el color que ha quedado el aceite. Ya visteis que es ya sabéis, el aceite de girasol es un color amarillo clarito. Que las tenía ya escurridas, por cierto. Dejamos que se hagan con el aceite, las salteamos, las echaremos un poquito de sal y montaje al caldo. Ya veis el color doradito que se consigue en el aceite de las cigalas. Si se deja reposar, como veis, que hay los posibles positos al fondo, se volverá a colar y se puede guardar en el frigorífico unos días para preparar algún otro plato. Con base de pescado, de marisco, que queda muy rico, una sopa. Vamos a montar el plato. Ponemos un poco de mayonesa en la base del aro, para que haga de base a las judías y de pegamento con el plato. Mientras estamos dejando ya que se terminen de sofreír un poquito y que se impregnen con el aceite de las cigalitas. Ahora montaremos el plato. Se puede hacer un poquito de decoración también en dos puntitos del plato, o si quieres mojar las cigalitas que van a quedar arriba, siempre las vas a probar así. Y ya en 2 minutos que termina de hacerse las judías verdes, montamos el plato. Plato terminado, muy económico, aunque las judías verdes ahora mismo parecen caviar ruso en el mercado. Es un plato que tampoco es que sea excesivamente caro, es sano, le encarecen un poquito las cigalas, lo podéis abaratar con gambas o langostinos y con el surimi como he puesto yo, y es un plato que queda muy rico, muy presentable y que puede ser para cualquier evento. Espero que lo probéis y os guste. Plato terminado, timbal de vainas verdes con cigalitas y una mayonesa de frutos secos.